estás? ¡Ay, cuánto honor verlo! Oígame, pero ¡qué alegría! Me viene a tener algún recado, ¿verdad? El honor es mío. Bebe de mi copa pequeña. Oígame, si yo bebo de su copa y si usted bebe de la mía. Y usted está aquí para romper la rutina. ¿Cómo usted me ha tomado por asalto este? No, el problema ha sido que me tocaron en el GAO y me dijeron, oye, me tienes un programa bárbaro, que está en el grito. ¿Y quién va para allá? Dice Pachito Alonso. Rompiendo la rutina, dijeron, ¿cómo? Yo se la voy echando, voy a ponerme los tacos para ir para allá. Para romper la rutina, seré. ¿Entonces usted trajo a Pachito Alonso hasta aquí? No, Pachito fue el que me tocó la puerta de casa. Y entonces yo me asusté, dije, ¿quién será? ¿Quién será? Porque el chico estaba trabajando en el campo y yo, seguramente que no debe ser el Pepillo. Y eso me encuentro la jeta suya aquí y eso. Oígame, usted y yo vamos a hacer una noche hoy deliciosa, maravillosa. ¿Te baila? Bueno, yo bailo. Y tira además, su pasillo. Estuve en España y bailé las cosas españolas. Jota. Jota. Las cosas españolas. Jota. Sí, sí, es un. ¿Usted ha pasado por todo el abecedario? Yo sí. No, un momentico. Ah. Suspenda el repertorio y póngase para las cosas. Está bien. Pues con Juana Bacallao y con Pachito Alonso y sus invitados vamos a romper hoy la rutina. Y ahora vamos terminando y degustando este café. Me gustaría que recordáramos a alguien que quizás estuvo muy cerca también de Juana, que es don Pacho Alonso. ¿Qué recuerda Juana de ese grande de la música? Bueno, Pacho Alonso fue un hombre tan grande, muy querido con el pueblo, muy amigo y una estrella. Viajó el mundo entero. Pacho Alonso era un hombre tan agradable, unos sentimientos divinos. Y entonces Pacho Alonso tenía como una cosa tan grande así. ¿Bailó? Que movía, tenía un carisma que movía al pueblo con su gracia, con su baile. Me recuerdo un carnaval. Ajá. Ave María Purísima, el caramelo de Margo. Ave María, qué manera de divertirme con él. ¿Y bailó usted el pilón con Pacho? ¿Cómo no? Casualmente estuvimos trabajando en La Habana Libre, estuvimos en el Capri y en muchos lugares. ¿Qué noche es aquella? Que yo era tremendo. ¿Y por qué Pachito, cuando le invitamos a este programa, dijo, yo quiero invitar a doña Juana Bacallao? Chico, tú sabes que Juana es una artista de pueblo, una artista que hace poca televisión, pero está dentro del pueblo. Y creo que en este marco de rompiendo la rutina, rompe con lo que está, se ve diariamente, ¿no? Y aparte ella tiene una cosa muy, muy bella, que a pesar que a la vez que canta bien. Ajá. Tiene su quiniquini. Siempre. ¿Lo habían hecho antes en televisión, cantar juntos? No, nunca, nunca. ¿Nunca? Hemos trabajado juntos, sí, pero no en televisión. Entonces, por primera vez, yo creo que va a ser una cosa muy interesante, muy linda, y una cosa que al público va a quedar muy agradecido este programa. Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo quiero, antes de concluir el programa, entregarle estas flores a Juana Bacallao en nombre de todo el pueblo cubano. Muchísimas gracias. Para usted que se mantiene con una vitalidad. Una flor para otra flor. Siempre. Gracias. Increíble. Feita pero contentita. Pues entonces vamos a romper la rutina, Juana. ¿Qué le parece cantar de una vez y por todas con los Kini Kini de Pachito? No, ¿cómo no? Por primera vez en televisión. Yo estoy encantada de estar esta tarde con él. ¿Usted no está asustada? Yo ese asunto que viene. Es que está encantándome usted. Oiga, ¿cómo va a decirme eso? Vamos para allá. Vamos para allá. Pues adelante. Dele la flor al señor. Usted me da la flor. Muchas gracias. Y adelante, que matando. Gracias. ¡Una bulla para Juanita! ¡También! ¿Qué pasa, Charolín? Bueno, ¿qué vamos a hacer con Juana para terminar esta noche? Juana, tú tranquila, deja a nosotros aquí. Mírate de par y vamos a marcar cuatro. ¿Qué dices? ¿Sí? Un, dos, Charol, sepárate detrás de mi coyunda, ¿sabes? Que ya tu carnaval pasó. ¡Que me digan fea!